La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación abrió sus puertas al segundo concierto de Semana Santa de la Asociación Musical Manuel Amador. Un concierto en el que estos músicos interpretaron marchas procesionales, dedicadas tanto a Cristos como a vírgenes. Les dejamos con el siguiente programa especial, en el que podrán deleitarse con música de Semana Santa a cargo de la banda de Manuel Amador. Thank you.
muchísimas gracias por tenernos la iglesia, especial y más ahora en Semana Santa. Desearle a todos pasar una buena Semana Santa y vamos a concluir regalándoles una pieza musical, Siempre la Esperanza, de Espinosa de los Monteros.
La idea de repetir este concierto ha sido unánime de toda la banda y también de la gente que nos apoya, que viene a cada concierto, porque aquí en la iglesia no se suelen hacer muchos conciertos y qué mejor momento que ahora en Semana Santa. Y queríamos pues dedicarle este concierto a todos los amantes de la Semana Santa, como también lo somos nosotros, y por supuesto aquí al párroco en esta iglesia de Aloría Grande, que nos encanta tocar aquí y más con este repertorio de música de Semana Santa. Nosotros en Semana Santa participaremos con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Coín el jueves y viernes santo, Y saldremos los dos días junto con esta hermandad y esperamos pues, como siempre, disfrutar y acompañarle en estos días tan importantes para él. Hemos seleccionado un repertorio con marchas de diferente perfil, un poco más alegre y otras más íntimas, algunas destinadas a imágenes de Cristo y otras de vírgenes. Hemos comenzado con el golpe de aro tradicional que se hace en la calle, aprovechando bueno, pues, a nuestros compañeros tambores que nos acompañan en las salidas procesionales, para la marcha a la Estrella Sublime. Después hemos seguido con Cristo de la Sangre, una marcha un poco más íntima que comienza con la banda en piano, sin percusión. Y después, bueno, el resto de marchas que hemos elegido ha ido en ascenso, para concluir con las marchas Jerusalén y Hosanna in Excelsis, que son, la verdad, que marchas muy bonitas y que muy alegres y bastante potentes, por así decirlo, que la verdad es que llega bastante al público. Y después de regalo, pues aprovechando de nuevo a nuestros compañeros los tambores que han venido, hemos interpretado Siempre la Esperanza, de Espinosa de los Monteros. Nos gustaría que este concierto, pues esta es la segunda vez que lo hacemos, y que se instaurase en el tiempo, aprovechando la colaboración de la parroquia, a la que estamos agradecidos al párroco Andrés, al padre Andrés, por habernos cedido pues, la iglesia en una semana tan especial como la Semana Santa. Y bueno, pues nos gustaría que el público cada año pues asistiese más y que esto se convirtiese en una tradición anual.